extra. ¿Se refiere al presidente del Partido Liberal Reformista, usted, con lo que ha dicho? No, no, yo no conozco. Yo oigo algunos diputados que de repente son de un partido y un día renuncian de uno y al otro día se van a otros. Entonces, la política tiene dos vertientes. La primera, muchos van a la política a buscar cosas particulares. Otros van por la esencia de la política, que es el bienestar común. En el caso suyo, diputado, ¿se mantienen en su partido? Yo soy un hombre de batalla, un soldado del Partido de la Liberación Dominicana, al servicio del pueblo de La Romana y al servicio del pueblo dominicano, con 16 años orgullosamente en el Congreso, representando al pueblo más joven del este, que es La Romana. ¿Danilo o Leonel, diputado? Ahora el candidato es Danilo Medina. No, la línea suya. Sí. Yo soy un hombre afianzado a las ideas del profesor Juan Bosch. Más que Danilo y Leonel, está el Partido de la Liberación Dominicana, que es la esencia en la cual se pueden hacer los cambios. Los hombres pasan, mas las ideas permanecen por siempre. Y Bosch dijo que nadie perecería para siempre, siempre que haya alguien dispuesto a honrar su memoria. Y el que honre la memoria de Juan Bosch no puede estar haciendo grupos dentro de la organización a la cual él ofrendó su tiempo, su esfuerzo y, por qué no decirlo, su propia vida. Dijo usted al principio que hay muchos que hoy son de un partido y mañana se declaran de otro. Pero si aprobaran la ley de partidos, eso no podría suceder. Y en el Congreso ni en la Cámara de Diputados eso se ha hecho hasta el momento. Las altas instancias políticas del país tienen mucha responsabilidad en esto. Yo creo que eso ciertamente, como usted dice, porque la ley de partido no solo establecería regulaciones para el transfugismo político que es dañino a la estabilidad y la fortaleza de los partidos, sino más bien a otras actividades. Por lo menos tendría que tener con claridad la inversión de recursos que harían los diferentes candidatos para tratar de comprar voluntades, entre otras múltiples cosas que son altamente beneficiosas. Ojalá que esto nos deje como resultado el hecho de que entendamos nuestra cuota de responsabilidad. Y si ya no es para estas elecciones, por la cercanía del proceso, que comencemos a trabajar para que haya una ley del partido que traerá transparencia a lo que es la actividad política en la República Dominicana. ¿Habrá algún cambio en La Romana? En La Romana las cosas se perfilan de muy buena manera, yo entiendo, y eso lo digo, ahí ustedes tienen que conocer y el pueblo también. Habló como parte interesada. Yo creo que habrá la confirmación de la senadora Marily Santana. Se elegirán 4 diputados, ahí pues por lo menos habrá una diversificación partidaria. Y entiendo que José Reyes volverá a ocupar la sindicatura del municipio cabecera, que en este caso encabeza todas las encuestas en el municipio cabecera. Se dice que se le ha negado la medida de cohesión, el cambio de medida a Tony porque saben que si sale vuelve y gana. ¿Qué decía, diputado? Bueno, es que yo no soy juez, eso los jueces habría que ver con los jueces. Yo entiendo que el sistema de justicia en la República Dominicana debe gozar de absoluta libertad. Si yo hubiese sido el síndico suspendido, pues el más interesado en que se conociera la realidad de lo que pasó, fuera yo. Yo no hubiese propuesto o propuesto ninguna posposición de mi audiencia. No es posible, si el interesado lo quiere, que pase un año, que pasen 2, y por qué no decirlo hasta 3, sin que se le conozca su proceso. Cada vez que hay una fijación de una audiencia y dice que mi abogado no va, yo hubiese buscado los abogados y me constituyo hasta en propio abogado, porque el que nada teme no tiene por qué estar proponiendo las posposiciones de las diferentes audiencias. Yo fui confirmado, lamentablemente sin ir a convención, en la boleta del Partido de la Libertad. Se lo han impuesto ustedes por modificar una constitución. No. Al pueblo, candidato que muchos de ellos, el pueblo no lo quiere en este país. Pero si no lo quiere, no hay problema, porque lo que hay que hacer no votar por ellos. Yo entiendo que eso no es óbice para que el pueblo diga, ah, no, el que no lo quiera, no votan por ellos. Por ejemplo, dentro del mismo partido hay candidatos que el partido no lo quiere. Bueno, pero entonces muchos se han ido. Claro. Pero está bien, pero hay la posibilidad de ser candidatos, aún en La Romana son 4. Se pusieron que 2 están ratificados, los otros 2 están ahí, voten por los otros. ¿Los que están pegados? No, yo creo que no es pegado. Tuvimos la dicha de ganar unas elecciones recientemente, ahí estamos, vamos al ruedo político y veremos a ver lo que trae el barco.